comencé a trabajar en serigrafía casi como un camino directo, hecho desde la plástica, la imagen, a otro campo donde reinan otras causas comerciales, técnicas, pero que no pesaron demasiado porque venía de un lugar virgen. El arte y la vida son simultáneos, el arte y el diseño son simultáneos. Y bueno, en ese campo de la simultaneidad se fue dando el desarrollo de una disciplina que después sistematicé los conocimientos plásticos, los fui sistematizando y desarrollé un programa y comencé a dar taller de diseño serigráfico, de diseño primero, cuando nadie sabía qué era el diseño textil. Y bueno, empezó a armarse todo un campo de trabajo. Es muy importante que el diseñador, si puede, se convierta en productor. Así que sea un diseñador, porque ahí va a empezar otra dinámica de la imagen. Y la serigrafía es un arma maravillosa. Y después hay un antes y un después. Yo me recibí de la Escuela de Bellas Artes en los años 80, 85. Y siempre me interesó el diseño, pero en ese momento, en los 80, no estaba organizado. Prácticamente la palabra diseño no existía. A partir de eso y de estar en la universidad y tener contacto con todo ese mundo, empecé también a vincularme con industrias, con empresas, y se generó como una comunión entre las a veces empresas más comerciales que me convocaron para hacer productos, pero desde otro lugar, no desde el lugar masivo, sino desde piezas únicas que se hacían como cápsulas dentro de la empresa. Entonces ese vínculo que se establece, esa relación de enriquecimiento mutuo, de lo que los artistas pueden a través de la industria poder producir y además la empresa se nutre de toda otra mirada que es diferente a lo comercial, ¿no? Entonces esos vínculos son muy interesantes y cada vez van creciendo y van siendo como mucho más importantes. En este momento se está dando como una explosión de lo que es el textil, el diseño textil, y pasa mucho también por una de las, digamos, de las técnicas que tiene que ver con el estampado. Y es muy interesante cómo estas empresas, que por lo general siempre se dedicaron, digamos, a trabajar, porque la serigrafía viene, digamos, con una búsqueda o con un plus o con una intención de reproducir de una manera semi-industrial, digamos, pero la serigrafía busca más que nada el volumen. Y con este camino que se viene haciendo a partir del surgimiento de la carrera y ahora con toda esta nueva tendencia que hay también en mirar el textil y todo este afán, ¿no?, de el hágalo usted mismo, ¿no? Hay como una vuelta a producir tu propia tela o entender cómo eso está producido, todo este tema de la trazabilidad. Entonces, en todo este afán de buscar ese gesto serigráfico y esa identidad, entra como todo un nuevo, digamos, segmento a consumir estos productos que antes, por ejemplo, no estaban como al alcance de la mano. Las fronteras se desdibujan cada vez más, mientras que el diseño, las artes, artesanías e industrias experimentan nuevas alianzas y combinaciones. Es muy importante resaltar todo el trabajo que viene desarrollando DARA, que es una asociación que tiene muchísimos años, que nuclea tanto a decoradores como a arquitectos de Argentina. Ellos trabajan muchísimo en vínculo, en diálogo con diferentes empresas que están vinculadas al diseño, ¿no? Puede ser el Espartano, en este caso la Europea también, y aportan
en, digamos, nuevas voces a estas producciones. Cuando uno trabaja de manera independiente en proyectos, es muy importante poder contar con el apoyo de instituciones. En este caso, Activar Patrimonio fue clave para poder ingresar, digamos, al acervo de un museo, poder trabajar con piezas patrimoniales históricas muy, muy antiguas, poder analizarlas y poder también así empezar a generar vínculos con otras instituciones gracias a la apertura y el apoyo y el soporte que te da una beca como Activar Patrimonio.